Hola mis amigos de Mickey Star, hoy verás cómo han cambiado los artistas marciales estadounidenses más famosos de los años 70 y 90. Así que en este video les mostraré de cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Así lucen los artistas marciales estadounidenses de los años 70 y 90 en 2023. Chuck Norris es un actor, artista marcial, activista estadounidense, campeón mundial de karate do en 1978, ex militar y fundador de una asociación de su propio arte marcial. Sus comienzos en las artes marciales fueron en Corea, donde fue destinado como marín en los años 50. Practicó tang soo do, taekwondo y algo de hapkido. A su regreso a Estados Unidos, comenzó a practicar otros estilos y posteriormente machado jiu-jitsu. Nació el 10 de marzo de 1940, y así es como luce en la actualidad a sus 82 años de edad. Michael High White es un actor, culturista, profesor, boxeador, artista marcial y especialista en acrobacias estadounidense, más conocido por sus actuaciones en películas de acción y artes marciales como Undisputed 2, Black Dynamite y Tactical Force. Nació el 10 de diciembre de 1967, y así es como luce en la actualidad a sus 55 años de edad. Steven Seagal es un actor, director, productor, guionista, coreógrafo, entrenador, maestro experto en artes marciales y músico estadounidense. Steven Seagal obtuvo el grado de maestro cinturón negro, séptimo dan en el arte marcial tradicional japonés del Aikido. Participó en películas como Alerta Máxima, Decisión Crítica, Al Filo de la Muerte, entre otras más. Nació el 10 de abril de 1952, y así es como luce en la actualidad a sus 70 años de edad. Wesley Snipes es un actor, productor, artista marcial y practicante de hapkido estadounidense, es uno de los actores más reconocidos en el mundo del espectáculo. Participó en películas como Blade, Chaos, Unstoppable, entre otras más. Nació el 31 de julio de 1962, y así es como luce en la actualidad a sus 60 años de edad. Jean-Claude Van Damme es un actor, guionista, productor y director de cine de acción, oriundo de Bélgica. Especialista en artes marciales, cinturón negro segundo dan en karate do Shotokan. Participó en películas como Contacto Sangriento, Kickboxer, Doble Impacto, entre otras más. Nació el 18 de octubre de 1960, y así es como luce en la actualidad a sus 62 años de edad. Dolph Lundgren es un actor, director, artista marcial, guionista y productor sueco. Además, posee el cinturón negro, 6 dan, en karate estilo Kyokushinkai, el cinturón negro, 2 dan, en judo, fue boxeador amateur. También tiene una maestría en ingeniería química. Participó en películas como Rocky IV, Soldado Universal, Los Indestructibles, entre otras más. Nació el 3 de noviembre de 1957, y así es como luce en la actualidad a sus 65 años de edad. Michael Dudikoff es un actor, modelo, productor de cine y artista marcial estadounidense. Apareció en muchas películas de acción y militares, incluyendo American Ninja Series y Platoon Leader. Nació el 8 de octubre de 1954, y así es como luce en la actualidad a sus 68 años de edad.
Richard Norton. Es un artista marcial y actor de cine y televisión australiano. Inicialmente trabajó como guardaespaldas en la industria del entretenimiento antes de iniciar su carrera en la actuación. Participó en películas como Lady Dragon, City Hunter, Mad Max, entre otras más. Nació el 6 de enero de 1950, y así es como luce en la actualidad a sus 73 años de edad. Jason Scott Lee es un actor, artista marcial y ambientalista estadounidense, famoso por interpretar a Bruce Lee en la película Dragon, La vida de Bruce Lee. Participó en películas como La sombra del faraón, Soldier, Nomad, entre otras más. Nació el 19 de noviembre de 1966, y así es como luce en la actualidad a sus 56 años de edad. Gary Daniels. Es un actor, productor, artista marcial, coordinador de peleas y ex campeón mundial de kickboxing de peso semipesado inglés. Daniels también es un protagonista de películas de acción como Final Reprisal, Impacto Final, Cazador de la Ciudad, entre otras más. Nació el 9 de mayo de 1963 y así es como luce en la actualidad a sus 59 años de edad. Philip Ree es un artista marcial, actor, director, guionista y productor de cine surcoreano-estadounidense. Ree ha creado, producido y protagonizado numerosas películas, incluida la serie de películas Best of the Best. Participó en películas como Escuadrón del Infierno, Luchadores Callejeros, Asesino del Crimen, entre otras más. Nació el 7 de septiembre de 1960, y así es como luce en la actualidad a sus 62 años de edad. Jerry Trimble. Es un actor estadounidense, artista marcial, especialista, orador motivacional para jóvenes y ex campeón mundial de kickboxing. Participó en películas como Respirando Fuego, El Avispón Verde, Duque, entre otras más. Nació el 12 de mayo de 1963, y así es como luce en la actualidad a sus 59 años de edad. Mark Dacascos. Es un actor, guionista, karateca, productor y experto en artes marciales estadounidense. Entre los 7 y los 18 años ganó varios campeonatos de karate y kung fu. Alcanzó la fama por el personaje de Eric Draven en la serie El Cuervo, Escalera al Cielo. Participó en películas como Sabotaje, Ley Marcial, La Base, entre otras más. Nació el 26 de febrero de 1964, y así es como luce en la actualidad a sus 58 años de edad. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mickey Star, y espero que tengas un excelente día.